¿Cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones. Además, capítulo número 20, ese número redondo ya de esta segunda temporada. Y como siempre, me acompaña porque sin él este programa no sería posible. Mi querido profe Dávila, ¿cómo se encuentra, profe? Hola Yasmina, muy bien, súper bien. A la Qué bueno. expectativa de muchas cosas. Hoy día recordemos que tenemos nuevamente fútbol, pero a la expectativa de igual de hacer una muy buena clase hoy día. Así que con hartas ganas como siempre. Genial, eso, profe, las ganas nunca tienen que faltar, es verdad, y a las 9 de la noche llega el nuevo partido de Chile, pero sí, a lo mejor nos están siguiendo en directo, después terminan de ver el programa y al tiro se van a disfrutar de ese partido, y si Sí. a lo mejor no lo pueden ver en directo, bueno, siempre les invitamos a que puedan revisar este video a través de nuestras diferentes plataformas, como por ejemplo los canales de YouTube o Facebook, que siempre ahí queda guardadito para que ustedes lo revisen cuando quieran y además compartan para que llegue a más personas. Profe, hoy capítulo número 20, vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la afiliación, digo, voluntaria al sistema previsional. Sí, exactamente. Clase número 20. La verdad que el número redondo, como tú decías al principio, este es un tema bastante interesante porque la verdad que se le dio posibilidades ahí a las personas que estaban un poco ahí al margen de poder cómo saber cómo cotizar. Y esta es una alternativa bastante buena para aquellas personas que se pueden incorporar al sistema siendo afiliados voluntarios, Yasmina. Perfecto. Profe, entonces ya parto con la primera pregunta. ¿Quiénes pueden ser afiliados voluntarios? Bueno, en términos generales, los afiliados voluntarios son todas aquellas personas que no ejerzan una actividad remunerada, ¿ya? Es decir, que puede ser, por darte un ejemplo, hoy día hay mucha gente que trabaja y lo podemos canalizar directamente ahí con personas como las dueñas de casa, por ejemplo, que ellas trabajan mucho durante todo el día, pero su labor no es remunerada. Por lo tanto, ellas perfectamente podrían incorporarse al sistema como afiliadas voluntarias, ¿ya? Y como tantas otras actividades que también se pueden ejercer siendo, digamos, ejerciendo actividades no remuneradas y también pudiendo incorporarse, ¿cierto?, al sistema como afiliada voluntaria. Y bueno, también recordemos ahí también que los afiliados que ya están en el sistema también pudiesen iniciar cotizaciones voluntarias también, ¿ya? Y dan origen a una nueva cuenta de cotizaciones, pero voluntarias, no obligatorias. Recordemos ahí los conceptos que el hecho de tener un contrato y una actividad remunerada da derecho y obligación a cotizar para las cotizaciones obligatorias o para la cuenta obligatoria, ¿ya? Esta Perfecto. sería otra cuenta distinta por cotizaciones voluntarias, ¿ya? También en ese sentido, Yasmina, los trabajadores independientes, ¿cierto? También se pueden incorporar como afiliados voluntarios, ¿ya? Que también eventualmente no perciban rentas a través de boletas de honorario, ¿ya? La Vale. ley del artículo 42, número 2, que ejercen este tipo de personas emitiendo boletas de honorario, ¿ya? No obstante, a pesar de eso, estas cotizaciones voluntarias igual les sirven para ellos, que es un dato importante, ¿cierto? Como cotizaciones previsionales, que no es menor, ¿cierto? Para que ellos también, para efectos de la ley sobre impuesto a la renta, consideren estas cotizaciones también como renta, ¿ya? Perfecto. Ya, entonces, profe, en sí el requisito es no contar con una actividad remunerada, ¿verdad? Que no genere un ingreso, como por Exactamente. ejemplo, a lo mejor, como usted dice, profe, las amas de casa, que si bien es un trabajo, hay que decir que es un trabajo ser ama de casa, bastante importante, hace una labor bastante importante, Sí, pero sí. no tienen un sueldo o un ingreso mensual o de cualquier otro tipo. Sí, un dato importante ahí es que las personas que puedan incorporarse no tienen tope de edad, Yasmina. Y este es un dato súper importante igual para los papás, ¿ya? Aquellos papás que quisiesen incorporar a sus hijos como afiliados voluntarios y abrirles una cuenta en una AFP, lo pueden hacer perfectamente a través de esta modalidad, ya bajo este concepto de afiliado voluntario, porque no tiene tope de edad, es decir, que perfectamente podríamos,
si alguien es planificado y un papá quisiese asegurarle un poco el futuro a sus hijos, empezarlo incluso una vez nacidos los pequeños, los hijos, empezarlo a incorporar y dejarlo como afiliado voluntario. Ya, y ahí lo podría ir haciendo las cotizaciones, bueno, los ingresos, el papá a este niño, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto, sí. Ya, profe, y por ejemplo, una persona que, un chico, un joven, que acaba de cumplir 18, pongas el ejemplo, y no está trabajando, simplemente está estudiando, ¿él podría abrirse una cuenta para cotizar perfectamente, de manera voluntaria? Exactamente. No hay tope de edad, ¿cierto? Lo importante es que esta persona no esté ejerciendo una labor remunerada. Ya, perfecto. Vale, perfecto. La siguiente pregunta sería, si no está una persona no está afiliado a una FP, ¿qué debe hacer para ser afiliado voluntario, entonces? Bueno, eso es importante porque hay que incorporarse, ¿ya? Como todas las cosas en este sistema ejercen ahí una labor un poco formal, hay que incorporarse, suscribir un formulario, solicitud de incorporación, ya, y tiene un plazo más o menos entendido, porque yo puedo ejercer hoy día mi voluntad de suscribir la cotización, o perdón, suscribir la voluntad de incorporarme como afiliado voluntario, pero tengo plazos un poco más extensos para poder ejercer el pago de la cotización, ¿ya? O el sistema me da un límite de tiempo un poco más extenso, ¿cierto? De 5 meses en los cuales la persona tiene que ejercer dentro de esos 5 meses la obligación de poder pagar la cotización como afiliado voluntario. Si no lo hace, la afiliación queda nula, obviamente, y ya no hay cuenta creada, ¿cierto? No se crea nunca la cuenta, ¿ya? Porque en el fondo siempre el pago, como que en este tipo de aperturas de cuenta, el pago es el que activa inmediatamente pues, la creación de la cuenta, ¿ya? Bueno, ahí recordemos igual que para los trabajadores, ¿cierto? Tanto dependientes, independientes y aquellos que deseen incorporarse como los afiliados voluntarios hoy día igual, a partir del 1 de agosto del 2010, ¿ya?, se obligó a las personas que iniciaban labores por primera vez, como les menciono, como dependiente, independiente o voluntario, incorporarse a la FP que tiene ganada la licitación. Por lo tanto, todas aquellas personas que hoy día tengan el interés de incorporarse como afiliados voluntarios, deben hacerlo en la FP que hoy tiene ganada la licitación para los afiliados nuevos. En el caso de ahora, a partir de este mes de octubre, la FP que ejerce esa labor es AFP modelo. Exacto. Por lo tanto, todos los afiliados nuevos que ingresan por primera vez al sistema, al mundo laboral, a través del pago de cotizaciones, debe hacerlo en AFP modelo. Ya, perfecto. Entonces, profe, ¿algo más sobre este punto? ¿Sobre la afiliación en un AFP? Si la persona ya está afiliada en un AFP, la cotización debe hacerla simplemente el FP donde ya está afiliado, ¿cierto? Ya, donde perfecto. Tiene su cuenta obligatoria. Ya, perfecto. Profe, y esta persona que abre a lo mejor o que se afilia al sistema de manera voluntaria, ¿puede elegir el fondo donde dejar sus ahorros? Sí, claro, por supuesto. Puede elegir el fondo donde dejar sus ahorros porque recordemos ahí que ellos al suscribir el formulario perfectamente pueden elegir y destinar los dineros que ellos van a pagar a fondos determinados. Recordemos que ahí hay libre elección, no hay, y un poco dependiendo la, como es una cotización voluntaria, ya no hay obligación ahí de estipular de acuerdo a la edad o la obligación de ponerlo en un fondo determinado, ya, por lo tanto, hay la forma ahí de poder destinar esas plata a donde el afiliado estime conveniente, también lo puede diversificar, recordemos que eso también se puede hacer, ¿cierto? Y esa voluntad la puede ejercer cuando hace la suscripción del formulario de la solicitud de incorporación. Ya, genial. Aclarado eso. Y, profe, por ejemplo, los pagos de cotizaciones de un afiliado voluntario, ¿puede ser realizado por un tercero? Sí, este dato es súper interesante y esta pregunta es muy buena porque los afiliados voluntarios, como son personas que no ejercen una labor remunerada,
y como vimos el ejemplo anterior, de las personas que pueden estar en esta condición, por ejemplo, como las amas de casa, las dueñas de casa, que trabajan muchísimo, ¿cierto?, y que no tienen una remuneración. En este caso, si ellas tienen un cónyuge, el cónyuge, a través del empleador que ellos tienen, pueden ejercer el pago de estas cotizaciones, ¿ya? Por lo tanto, puede haber un tercero efectivamente que les pague la cotización. Lo pueden hacer ellas directamente, es decir, podría no pasar eso por el empleador y que el marido o la pareja de esta persona, ¿cierto?, o el conviviente civil, le ceda ese dinero y ella directamente, a través de una cuenta que pueda tener, pagar sus cotizaciones. Como también existe este otro mecanismo que a través del empleador, ¿cierto?, se puede pagar también. Y en ese caso, el trabajador dependiente puede optar por esta opción firmando una autorización, ¿ya? Una autorización o modificación de afiliado voluntario y en esa eventualidad se ejerce ahí el efecto de que el empleador genere este pago y lo genere a través de la remuneración del trabajador y posteriormente, obviamente, lo pague el FP que en ese caso corresponde, ¿ya? Ya. Vale, perfecto, profe. Oiga, ¿y cómo se llevan a cabo, cómo se realizan el pago de estas cotizaciones de una manera voluntaria? Bueno, en ese sentido, aparte de los depósitos, ¿cierto? El trabajador realiza cotizaciones como afiliado voluntario y podrá, además, realizar y quedan registradas, ¿cierto? Okay. Como cuenta de ahorro voluntario con la que tendrá una cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario. Y además podrá tener también la cuenta de ahorro voluntario. Es decir, que en este caso, este tipo de afiliado puede tener hasta dos cuentas, ¿ya? La cuenta de individual de afiliado voluntario, de cotizaciones individual de afiliado voluntario, y también puede también tener la cuenta de ahorro voluntario, que también es un dato interesante porque para los padres igual que quisiesen, por ejemplo, y esto también en algún momento surgió como una idea bastante interesante, incorporar a sus hijos desde muy pequeños a través de esta cotización de afiliados voluntarios, claro, a la vez le pueden crear la cuenta de ahorro voluntario, ¿ya? Que obviamente tiene todas las garantías de las cuentas de ahorro voluntario que tiene este sistema, incorporándolo en cualquier fondo, ¿cierto? Buscando cuál es la mejor inversión, dependiendo del fondo donde coloquen el dinero, y sacando el dinero cuando ellos tienen conveniente y sin límite, es decir, lo pueden sacar todo de una vez. Aquí es interesante porque los papás pueden planificar un ahorro mensual, anual para sus hijos, para proyectarlos, por ejemplo, para los estudios, para un viaje, para un regalo, es decir, le da una amplitud, obviamente, de ahorro bastante grande, en la cual se pueden generar a través de los años una muy buena rentabilidad, ¿ya? Hay muchos papás que hacen eso hoy día, ya con muy y excelentes resultados, es decir, planifican un ahorro mensual y proyectan una cantidad de dinero, ¿cierto? Y la proyecta más la rentabilidad que eso genera, inmediatamente aseguran los estudios de sus hijos, por ejemplo. Por ejemplo, eso sería una opción bastante viable. Sí, sí. Profe, y por ejemplo, un afiliado voluntario, ¿qué tipo de cuentas puede registrar? Bueno, en ese sentido, como te mencionaba, se pueden registrar cuentas como la capitalización individual, ¿cierto?, que es claro, de afiliado voluntario, más la cuenta de ahorro voluntario, ¿ya?, que es la que yo te mencionaba. Sí. ¿Ya? Ahora, los pagos, que yo creo que es ahí donde, en relación a la pregunta anterior que tú me realizabas, ¿ya? Los pagos tienen que hacerse, se pueden hacer de manera mensual en estas cuentas, es decir, todos los meses tengo ahí la rigidez de pagarlo mes a mes, o lo puedo hacer de una sola vez, ¿ya? Ya. Prorrateando ese pago anual que hago una sola vez en los 12 meses, ¿ya? Eso se puede hacer así, ¿ya? Y se puede hacer, los pagos mensuales, por ejemplo, se pueden hacer con el empleador, como vimos que es una opción para en este caso, cuando es
cónyuge que le paga las cotizaciones, en este caso a su señora, a través del empleador, se puede hacer de esa manera o se puede directamente pagar de una sola vez con un depósito directo y se prorratea por los meses del año. Ya, perfecto. Profe, algo más, algún punto que importante que aclarar o que explicar, porque han llegado varias preguntas del parte de la comunidad que creo que es importante que vayamos contestando. No sé si tiene que hacer alguna aclaración más. Sí, bueno, los pagos de las cotizaciones, al igual que las cotizaciones que se reflejan como cotizaciones obligatorias, en el caso de los empleadores, se pagan los días 10, ¿cierto? O si no, directamente se pagan también dentro de los primeros 10 días. Bueno, el empleador un poco se maneja en ese tiempo, generalmente es el día 10 del mes siguiente en el cual se devenga el pago de ese mes que se quiere cotizar, ¿cierto? Cuando es a través de la planilla o simplemente también las personas lo pueden pagar y no hay cuando es de manera directa y lo hace el afiliado, no hay un día específico en que lo pueda hacer, ¿ya? Ya, perfecto. Profe, mire, ha llegado varias preguntas, dice por aquí, dice Andrés Cornejo, buenas tardes, a fin de mes quedo sin trabajo, ¿me conviene seguir cotizando por el mínimo? Sí, ahí, a ver, lo que pasa es que dependiendo en qué situación él esté previsional, es decir, siempre cotizar es bueno, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la finalidad que uno le quiere dar a esa cotización? La verdad que para efectos de pensión siempre es bueno cotizar por el mayor monto de renta posible, porque le generamos más ingreso a la cuenta obligatoria, por lo tanto, los resultados a futuro se asumen de mejor manera, ¿ya? Ahora, eso también, el de cotizar por el mínimo, también radica también en qué plan de salud él tiene y qué institución de salud tiene. Si él tiene una institución de salud como la ISAPRE, pues probablemente el monto de cotización va a tener que ser más alta, a pesar de que eso se puede tratar de manera directa con la ISAPRE, ¿ya? Que puede ir un poco de manera paralela con la cotización obligatoria, que ahí sí puede haber una diferencia, pagar todo el plan de la ISAPRE, que puede ser un poco más alto en relación a una renta imponible más alta, pero la cotización de la FP para registro de cotización puede ser por una renta mínima de pensión. Ya, perfecto. De cotización obligatoria. Hay que dar contestada la pregunta. Profe, también dice Fernanda Gaete, ¿solo los padres podrían abrir una cuenta voluntaria a los hijos o si podrían hacerlo, por ejemplo, un abuelo o un tío? Sí, ese también es un dato importante. También lo puede hacer un tercero, ¿ya? Ya lo que sí, la apertura, tiene que ser alguien, tiene que ser un tutor, Yasmina, ¿ya? Tiene que ser el tutor legal. Es decir, que si el tío es el tutor legal o el abuelo es el tutor legal, lo puede hacer la apertura, digamos, de la cuenta. Ahora que después, de manera indirecta, sea el abuelo o el tío quien pase los dineros, eso es otra cosa, la verdad, pues, claro. Se manejan ahí ellos de manera interna, entre pero ellos, la apertura... Claro, entre ellos que se arreglen, pero así como correcto. Tal, no, ya. La apertura de la cuenta debe hacerla el tutor legal. Ya, perfecto. Entonces, también aclarado ese punto. Dice Rosa Olivia Pereira, ¿cuál es el monto mensual mínimo de cotización voluntaria? La renta mínima vigente, ¿ya? Que sería aproximadamente, ¿cuánto podría equivaler eso, profe, en el porcentaje de ingreso? Sí, bueno, hoy día el sueldo mínimo está en 3.37, de acuerdo a ese monto, el 10% de ese monto, más la cotización adicional que cobra el FP por administrarle la cuenta, que es la comisión que finalmente cobra la FP, más también, ojo en este sentido también, que es importante, el monto del porcentaje del seguro de invalidez y sobrevivencia, que también se paga acá. Por lo tanto, también genera cobertura. Por lo tanto, esta cotización o este afiliado voluntario también tiene un carácter de protección o le genera esta cotización una protección que es bastante importante. Porque recordemos que el seguro, el SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia, en algunos casos viene a ser una protección muy, muy importante para ciertas situaciones. Por lo tanto, no es menor
¿cierto?, la importancia que tiene generar estas cotizaciones voluntarias. Interesante, ahí también el tema del CIS también hay que tener en cuenta. Dice, por ejemplo, por aquí, Samba Tadinga, es el nombre que tiene ahí en Facebook, dice, si eres afiliado voluntario independiente o dependiente y trabajas medio mes por sueldo mínimo, ¿cómo aplican los seguros de sobrevivencia? Dice, ¿por 17.000 aproximadamente? Dice ahí la pregunta. Claro, para efectos de ambas de cotizaciones, para efectos de la renta como tal, ambas deben considerarse como rentas para el cálculo de ese promedio de renta. Ya, perfecto. Dice por aquí, además también hizo dos preguntas también. Dice, ¿para los hijos puede cotizar por un monto menor que el sueldo mínimo? Bueno, recordemos ahí que el monto no tiene tope, ¿ya? No tiene tope de cotización, pero el mínimo es el sueldo mínimo. No tiene tope hacia arriba, pero el como base es el sueldo mínimo. Vale, ya. Entonces ahí fueron las preguntas que llegaron a través de las redes sociales, profe, pero tenemos que avanzar porque si no al final siempre nos quedamos rezagados, pero les invitamos igual a que si la comunidad que nos está viendo o que después nos ve una vez terminado el programa tiene alguna duda con respecto a este tema de la afiliación voluntaria, igual nos lo deja ahí en los diferentes chats porque después siempre nosotros durante la semana revisamos para incorporar esas preguntas a la pauta de la semana siguiente. Así que, querida señora directora, pasamos a la noticia de la semana. Profe, tenemos que hablar de rentas vitalicias, de cuarto retiro de fondos previsionales, bueno, adelanto del 10% de las rentas vitalicias. Se ha hablado mucho estas semanas y de hecho fue este miércoles el que estuvo el presidente de la CMF ahí en la Comisión de Constitución del Senado hablando sobre los efectos que podría tener este retiro en las aseguradoras porque realmente se ha causado un ambiente con respecto a una posible insolvencia, quiebra de estas empresas, ¿verdad? Igual ha dicho, además, el miércoles dijo Joaquín Cortés que, si bien él, y precisó que él en ningún momento dijo que se iba a quebrar una aseguradora, pero sí se puede producir una insolvencia regulatoria, es decir, que una empresa esté por debajo de los mínimos legales que se le pide para operar en el país. Pero dicho esto, más allá de lo que es la contingencia, creo que es importante, profe, que usted explique qué pasaría en un eventual caso que podría darse, y de hecho en el pasado se dio también, ¿verdad?, de una quiebra de una aseguradora. ¿Qué le pasaría a la persona que tiene una renta vitalicia? Sí, bueno, esa información es súper importante para la gente que está en renta vitalicia hoy día y la gente que hoy día pudiese estar queriendo obtenerla como opción, la renta vitalicia dentro de las modalidades que existen, tomarla como opción. Si la gente está pensando en eso hoy día, saber qué pasa con una quiebra, esto es súper importante hoy día puntualmente por la contingencia que tenemos hoy, ¿ya? Claro. Bueno, en ese sentido... Profe, pero también hay que tener en cuenta que no lo explicamos, lo queremos explicar no solo por el hecho de que se ha hablado mucho en esta semana, sino que se podría dar una quiebra de una aseguradora por muchos motivos, X financieros. Me refiero que es importante que puntualicemos en qué podría pasar y en qué lugar quedarían los asegurados. Los afiliados, sí. Sí, en eso y, efectivamente tienes razón, Yasmina. Mira, para las personas que están en una compañía de seguro, que si llegase a ocurrir, ¿cierto?, que esta compañía llegase a quebrar, existe una garantía del Estado. Esta garantía del Estado radica en que se le asegura a todas estas personas el 100% de la pensión básica solidaria. Eso como piso. Ya, el 100% de la pensión básica solidaria. Como piso, reitero, como piso. Es decir, que hoy día, si ocurriese eso, a una persona se le asegura el 100% de la pensión básica solidaria, que asciende hoy día a 168.000 pesos aproximadamente. ¿Ya? Y si esa persona gana más de la pensión básica solidaria, de esa diferencia que se produce entre la pensión básica solidaria y lo que gana efectivamente esa persona, el Estado garantiza el 75%, con un tope de 45 UFs como máximo. Bien, repito,
se garantiza el 100% de la pensión básica solidaria y de la diferencia, si esa persona gana más que la pensión básica solidaria, de esa diferencia el Estado también garantiza el 75%, con un tope de 45 UF. Por lo tanto, las personas en esa eventualidad recibirían estos montos. Pensión básica solidaria asegurada, ¿cierto? Más la diferencia de esa cantidad entre la pensión básica solidaria y lo que ellos ganaban como monto de pensión con un tope de 45 UF, y ese porcentaje, ¿cierto? 100% pensión básica solidaria más el 75% de la diferencia. ¿Ya? Es importante tener este dato, profe, porque a lo mejor también se ha generado un ambiente, a lo mejor un poco de miedo entre las personas que ya están pensionadas, que ya tienen este contrato con una aseguradora, y ante todo lo que ha salido en la prensa, también saber cómo, en qué lugar van a quedar ellos. Claro, no, esa información es relevante para generar cierta tranquilidad también, obviamente, a las personas que están pensionadas en esta modalidad. No es el 100% de lo que ellos recibían, eso yo siempre lo aclaro a los afiliados porque esto lo vemos siempre. Y recordemos que a las personas que están en su trámite de pensión y si tienen en su poder el SCOM y han solicitado ofertas en las rentas vitalicias, el SCOM viene al final, ¿cierto? Donde menciona la clasificación de riesgo de todas las compañías. En la parte inferior del SCOM aparece especificado lo que yo les estoy mencionando, sobre la garantía del Estado en caso de insolvencia de pago de las compañías y que puedan generar una quiebra en ellas, ¿cierto? Se especifica ahí claramente en qué consiste la garantía del Estado, ¿ya? Además, yo me acuerdo, así, profe, que usted explicó la otra vez que era también el documento que era como en colores, que clasificaba, nunca mejor dicho, la clasificación de riesgo de cada aseguradora. Había diferentes colores también, si no me equivoco. Exactamente, en la última hoja del SCOM, que es el certificado de ofertas de pensión, viene precisamente en colores identificando ahí a las compañías mejor clasificadas, ¿cierto? Y las menos clasificadas ahí de acuerdo al riesgo que se genera en las insolvencias de pago. Eso, profe, y eso por curiosidad, ¿de qué depende de la cantidad de patrimonio que tenga esa aseguradora, de la capacidad de solventar, a lo mejor nunca mejor dicho, estas situaciones? Son principalmente son compromisos de pago con sus pólizas, sus indemnizaciones, y obviamente tiene que ver ahí con el respaldo que cada compañía tiene. Hay varias variables y hay empresas dedicadas a determinar la clasificación de riesgo de las compañías. Y cada cierto tiempo las compañías entran en este proceso porque obviamente si los resultados de ellos están siendo cada vez mejores y con mejor solvencia, a ellos siempre, por un tema de imagen y comercial, les conviene tener siempre una mejor clasificación de riesgo. Así obviamente atraen una mayor cliente porque los obviamente generan más seguridad hacia esos mismos clientes y los clientes estarían más dispuestos obviamente a contratar los servicios de una compañía siempre mejor clasificada. Ya, perfecto. Profe, y usted, ya saliéndonos un poco de esta explicación y para también un poco terminar esta sección, ¿qué opina usted, profe? ¿Ahí habría que excluir en el proyecto de cuarto retiro a las rentas vitalicias o a lo mejor votar esta indicación de manera separada para que así tenga más viabilidad el proyecto y pueda ser aprobado ahí en el Senado? ¿Usted qué opina? Sí, la verdad que yo el camino político que le veo a este proyecto específicamente con esta indicación es que, como bien dices tú, se vote de manera separada porque para que le dé viabilidad al proyecto en general y esta indicación se considere de manera separada. Ahora, yo, mi opinión personal es que obviamente hay mucha gente en renta vitalicia que la verdad que sus montos de pensión no son grandes montos de pensión y probablemente ellos tienen la misma necesidad que tiene la persona que está en retiro programado y a lo mejor percibiendo el mismo monto de pensión. O sea, en este sentido, no es que una persona
por el hecho de estar en una rentabilidad vitalicia, tenga como base un monto de pensión más alto. No es así, porque recordemos ahí que contamos con tasas, periodos, ciclos, en los cuales probablemente una persona hace 5 años atrás se pensionó de mejor manera en una renta vitalicia, lo cual hoy día no ocurre, o hace 2 años, ¿cierto? Porque las tasas lo indicaban de esa manera. Por lo tanto, la necesidad de esas personas obviamente también son las mismas que las personas que están en retiro programado, ¿ya? Mirando esa perspectiva, ¿cierto? Yo sería partícipe de que se mantenga el cuarto retiro también para ellos, pero la verdad que genera ahí, no sé qué tipo de indicación, hay a lo mejor personas un poco más expertas en poder darle una vuelta, que siga manteniéndose esa alternativa del cuarto retiro para ellos también, pero dándole una vuelta a ver de qué manera poder soportar esa salida de dineros adicionales para las compañías con respecto a eso, porque en el fondo es anticipar los pagos, anticipar montos de dinero que probablemente las compañías hoy día no tienen en caja, o si de tenerlos tienen que acelerar ahí procesos que conllevan algún tipo de complicación para ellos para poder obtener esos dineros, que también obviamente merman en las rentabilidades mismas de las compañías de seguro. ¿Ya? Aquí también lo hemos hablado una vez, de hecho Gino siempre ha dicho que a lo mejor un mecanismo posible sería que esta persona por renta de vitalicia como endosar o vendiera a un tercero, por ejemplo a una AGF, este 10% para así evitar que la empresa, la aseguradora, salga como de su patrimonio, o así pueda generar esta posible falta de liquidez que se está argumentando. Hay diferentes mecanismos que podrían a lo mejor funcionar para que no se llegue como argumentan, sobre todo en el Senado, y están argumentando ahora la CMF también, a afectar esta solvencia de las empresas. Sí, yo creo que, mira, debe haber un mecanismo o más de uno que pudiese implementarse para que obviamente el patrimonio mismo de las compañías no se vea afectado y la solvencia de pago también de sus múltiples compromisos que las compañías tienen. Creo que debe existir hoy día, hay, qué sé yo, estamos modernizados a tal nivel y hay tantas alternativas de poder recurrir a financiamientos o alternativas de inversión que creo que debe existir una modalidad un poco más saludable para la compañía y a la vez que le permita la posibilidad también a estas personas que están en renta vitalicia percibiendo pensiones que son bajas y que tienen también necesidades al igual que las personas que están en retiro programado. Entonces creo que en ese sentido, si se le da la posibilidad a los pensionados en retiro programado, creo que también es factible que se le dé la posibilidad a las personas que también están en renta vitalicia, ¿ya? Pero creo que hay que darle una vuelta adicional para que ambos intereses, tanto de compañía como de pensionados, se vean favorecidos. Bueno, profe, ahí iremos viendo también lo que vaya pasando en las próximas semanas, porque se aproxima todavía, ¿no? Pero a final de mes ya lo más seguro es que se vote ahí en la Comisión de Constitución con algunas posibles indicaciones que tengan que ver con las rentas vitalicias, incluso excluyendo, no eliminando, sino excluyendo en la votación esta indicación y votarla de manera separada, que es una de las propuestas que también se había hecho desde el Senado. Pero dicho esto, profe, tenemos que pasar a nuestra siguiente sección. Ya sabe, tenemos que pasar a Te lo explico en un minuto, señora directora. Existe la posibilidad que las personas pensionadas dejen de cotizar el 7% de salud. Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consiste la exención de cotización de salud. Es la eliminación de la cotización de salud para los pensionados y pensionadas que pertenezcan al cuarto quintil más vulnerable de la población. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 65 años de edad cumplidos, haber residido en el país al menos 20 años continuos o discontinuos, pero dentro de los últimos 5 años al menos 4 de manera continua. Además, estar inscritos en el Registro Social de Hogares. Tener también un puntaje de focalización previsional igual o inferior a 1.871 puntos.
El monto del beneficio corresponde al 100% de la cotización de salud, ya sea en FONASA o en ISAPRE. ¿Cómo acceder al beneficio? A través de una solicitud directamente al IPS o el FP o en la compañía de seguros donde esté pensionado. Profe, ahí quedó ese TikTok también con ese importante dato que tiene que ver con la cotización en salud y cómo a lo mejor eximirse, por así decirlo, ¿verdad?, de este pago a los adultos mayores. Súper importante ese dato, súper importante porque la verdad que es un ahorro extra ahí que las personas pensionadas pueden acceder ahí y si cumplen con los requisitos, la verdad que sería bastante bueno que pudiesen hacer ese requerimiento. Perfecto, profe. Entonces, señora directora, pasamos a la sección de preguntas a Pregúntale al Profe. Profe, han llegado muchas preguntas a través del correo, también las preguntas que nos quedaron ahí rezagadas la semana pasada, que como yo les digo a la comunidad, siempre, aunque no las contestemos en directo ese día, siempre las tenemos en cuenta para elaborar la pauta de la semana siguiente y para contestarlas, porque además también nos sirve un poco para refrescar el tema que hablamos o que tratamos la semana anterior. Vamos con la primera pregunta, que es la siguiente, llegó desde al correo, que aprovecho además a darle a la comunidad el correo, que es producción@fflay.cl. Ahí ustedes pueden mandar sus dudas, consultas que tengan con respecto al tema que tratamos hoy u otro, y también las seleccionamos para que podamos responderlas aquí en directo junto al profe Dávila. Y como digo, la pregunta es de Félida Méndez, que dice: quiero abrir un APB régimen A. Llamé a mi AFP y la ejecutiva me dice que el Estado me otorga la bonificación dependiendo de las cotizaciones que me haga mi empleador y sobre el depósito a mi APB. Me dan la bonificación. ¿Cuántas cotizaciones tengo que tener y sobre qué monto? Y nos pregunta este miembro de la comunidad a través del mail. Sí, bueno, se asume de que bajo este régimen la persona tiene que estar cotizando y a la vez generando cotizaciones para que en el fondo se genere la bonificación, ¿ya? Lo importante ahí es que esta bonificación siempre va a ser dependiendo del monto ahorrado anual, ¿ya? Es decir, que la bonificación el Estado la calcula en base al todo el ahorro anual que hizo esta persona bajo este régimen, ¿ya? Y eso tiene un tope, y ese tope de bonificación son 6 UTMs, ¿ya? Hoy día, si la calculamos, son aproximadamente 300.000 pesos. Ya. Yo hice el cálculo ahí, la aproximación, es decir, que si la persona, que ese es el tope máximo de bonificación, eso significa que si la persona en su año calendario de enero a diciembre generó un ahorro, por ejemplo, bajo esta modalidad de APB de 2 millones de pesos, va a calzar aproximadamente justo con el tope de las 6 UTM que equivalen a 300.000 pesos. ¿Ya? Es decir, que posteriormente, cuando se haga la bonificación, ella aparte de tener su ahorro, perdón, de los 2 millones de pesos, adicionalmente el Estado le va a inyectar a su cuenta 300.000 pesos adicionales por esta bonificación. Esto es independiente de la rentabilidad que esos 2 millones durante el año calendario generen. Ah, eso es interesante también, ¿eh? Porque uno puede perder o más o menos, pero es solamente con respecto a los ingresos, al ingreso. Exactamente, exactamente. Por el hecho de generar ese ahorro en el año. Ya, profe, y para recordar un poco también, si una persona por X motivo tiene una cuenta APB, está ahorrando, pero le dio una urgencia y necesita sacar ese dinero, ¿pierde la bonificación? Exactamente, sí. En ese sentido, la verdad que esta bonificación siempre se mantiene en la medida que esos dineros después se vayan a utilizar solo para pensión. Si la persona tiene una urgencia y tiene la necesidad de sacarlos, ahí dentro del retiro, el FP le genera proporcionalmente un descuento en base a la bonificación que ese dinero tuvo. Ya, perfecto. Entonces también ahí hacemos la aclaración por si quedaba ahí también la duda. Nos vamos a la siguiente pregunta, profe, de Mariano Sandoval. Este también recuerdo que llegó al correo. Dice: estoy en la edad de pensionarme y quisiera saber si es buen momento para hacerlo
o mejor esperar a que salga humo blanco, dice entre comillas, humo blanco del proyecto de ley corta de pensiones? Sí, bueno, ese es un dato que creo que yo siempre lo he tratado de entregar en relación a que si yo, o un poco reflejándome en los afiliados, por eso digo yo, si yo estoy hoy día en condiciones de cumplir los requisitos para poder pensionarme, yo siempre recomiendo que la persona lo haga independientemente de la tasa, independiente de qué momento estamos. ¿Por qué? Porque en esta etapa puntual, si el señor está con sus requisitos cumplidos y lo puede hacer, yo lo insto a que lo haga, porque ahora puntualmente, favorablemente a él, estamos en un periodo en el cual tenemos una tasa bastante elevada en retiro programado, que a lo mejor para él puede ser muy interesante de acceder a esta tasa, y a la vez, con respecto al proyecto, el proyecto en ningún momento dice que quedan excluidas las personas que están ya pensionadas, por lo tanto cualquier modificación que se haga con respecto a la normativa va a incluir siempre a las personas que están pensionadas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, generar ahí una tranquilidad para él y para las personas que están en esa situación o en la duda, ¿cierto?, de hacerlo o no hoy día. La verdad que yo siempre insto a que las personas hagan su trámite independientemente de la situación, independientemente de la tasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la tasa fuese más alta, simplemente tenemos mecanismos en algún momento de hacer recálculos, ¿cierto?, solicitar recálculos extraordinarios, como vimos también en algún momento en la clase pasada con respecto al alza de la tasa, que puede generar recálculo extraordinario, ¿ya? Y eso es así, pero obviamente hay que tener las precauciones de análisis antes de poder pedirlo. Perfecto. Claro, profe, también hay que decir que es importante recalcar lo que acaba usted de comentar, de que si se llegara a aprobar esta ley corta de pensiones, este eventual caso de que se apruebe, como usted dice, cualquier cambio se va a realizar automáticamente en esta persona. No se pide en ningún caso un requisito de no hay que estar pensionado, sino que si, por ejemplo, se aprueba y el pilar solidario llega al 85%, ¿verdad? Y si está dentro de este 85%, lógicamente entrará, o si juega con el tema de el pilar básico, la pensión básica solidaria, ¿verdad? Que a lo mejor pueda llegar a las 270.000 pesos que se estaban proponiendo, ¿verdad? También podría optar a ellos, si cumple lógicamente con los requisitos. Pero ya más, personalmente, se lo tengo que decir, que dadas las circunstancias, quedarse esperando a que se apruebe la ley corta de pensiones, creo que se ralentizó todo muchísimo. Yo opino exactamente lo mismo. Ya se le quitó la urgencia, por lo tanto, ya quitándose la urgencia, la verdad que el periodo en el cual probablemente va a salir esta ley corta va a ser un poco más extenso de lo que pensábamos. Por lo tanto, ahí recomiendo aún más que esa persona haga su trámite. Ahora, recordemos que en esta ley los focos son para las personas que están pensionadas, ¿cierto? Y por las personas que probablemente se van a pensionar en el futuro, ¿ya? Pero también ahí está el foco en las personas que ya están pensionadas, por lo tanto, cualquier modificación que se haga a las personas le va a llegar esa modificación. Así es, totalmente, profe. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Marisol Farías Díaz. No, me equivoqué. Sandra Fuensalida. Me toca la de Sandra Fuensalida. Estoy con pensión transitoria de invalidez. En mayo me evaluarán para definir mi situación. ¿Qué pasará si he sacado mis porcentajes? Yo entiendo por porcentajes mis retiros. Tú, los 10%. Sí. Bueno, ahí no pasa nada, porque si a ella le va bien con finalmente con la evaluación y le dan una pensión ya definitiva, con una resolución ya de carácter definitivo, ¿cierto?, en esta revaluación, simplemente esos dineros que a lo mejor ya no están en la cuenta producto de que ella retiró sus 10%, tendrá que la compañía asumirlos, porque la compañía asume o coloca todo el dinero que a ella le falte para cumplir con el requisito mínimo del monto de pensión que ella tiene que tener. Por lo tanto, en ese sentido, tiene que quedarse tranquila, porque quien finalmente va a poner los dineros ahí para eso va a ser la compañía de seguro. Ya, entonces ahí para la tranquilidad de Sandra, que tenía esa duda con su pensión transitoria de invalidez y que ahora la tenían que volver a evaluar. Profe, siguiente pregunta. Marisol Farías Díaz. Ahora sí que voy con Marisol. Dice, trabajo en una casa particular hace 35 años. Y no he sacado mi cuenta de indemnización. Me quedan 5 años para jubilar. ¿Esa plata me la van a dar?
Bueno, yo asumo de que ella dice que no ha sacado su cuenta, que no ha sacado el dinero de esa cuenta, ¿ya? Recordemos que ahí ese dinero de la cuenta de indemnización para las personas que trabajan como en casa particular, ¿cierto? Prestando servicios domésticos, pueden retirar ese dinero que tienen en esa cuenta de indemnización a todo evento, ¿ya? Si ella, durante todo este tiempo, todavía ha generado la relación laboral con su empleador, por lo tanto no podría todavía acceder a retirar esa cuenta. Ella simplemente, una vez que pierda la relación laboral, va con su finiquito y accede a retirar todo ese dinero. Ahora, recordemos ahí que cambió la normativa para las personas que están en esa situación o la característica de esa labor que ellas realizan, que ahora también ellas acceden al seguro de cesantía. Por lo tanto, ahí se cambió el concepto, ¿ya? Se deja de cotizar para la cuenta de indemnización y se empieza a cotizar para el seguro de cesantía. Pero obviamente, como ella ya llevaba mucho tiempo cotizando, tiene obviamente su cuenta de indemnización y tiene saldos ahí que los puede acceder retirando con su finiquito a todo evento independientemente de la causal de eso. Ya, entonces, para que se quede tranquila también, si le van a dar ese dinero que ya preguntaba, porque además, como nos comentaba, le quedan, llevaba trabajando ya 35 años en el servicio doméstico, nos comentaba también aquí este miembro de la comunidad. Sí, ahí es interesante para recordar las características para las mismas personas que ejercen la misma labor, que por cada término de relación laboral, porque si están 35 años con el mismo empleador, probablemente todavía esa persona no ha podido cobrar su indemnización, pero para aquellas personas que han tenido más de un empleador, cada vez que terminan una relación laboral, ellas pueden ir inmediatamente a retirar ese dinero desde el FP. Ya, bacán, profe. Súper buena la explicación. Emma Sepúlveda nos dice, ¿conviene solicitar el bono por hijo para que realicen el recálculo extraordinario? Sí, bueno, ahí se produce un tema con eso, porque siempre es bueno pedir el bono por hijo. Ahora hay que ver si uno está en la edad, o sea, la mujer está en la edad de pedirlo. Recordemos ahí que se pide el requisito mínimo de 65 años para pedir el bono por hijo, ¿ya? Ahora, este bono por hijo llega como dineros previsionales, ¿ya? Y cuando uno llega a los dineros como previsión, como una cotización, por ejemplo, como cuando yo sigo cotizando o tengo un empleador y por error, porque yo pedí que me sigan cotizando o por error me cotizaron por el hecho de estar pensionada y me siguieron cotizando, llegan como cotizaciones previsionales. Y cuando ocurre eso y llegan dineros a la cuenta como cotizaciones previsionales, el recálculo se genera cuando se cumple la anualidad, ¿ya? Y no de manera extraordinaria. Por eso que siempre se sugiere de que para que se genere el recálculo debemos destinar de nuestras cuentas voluntarias, que es distinto al concepto de las cotizaciones previsionales, de nuestras cuentas voluntarias, que son montos voluntarios, hacia la cuenta obligatoria. Ahí se genera eventualmente un recálculo de pensión. Ya, entonces, profe, también queda contestada la pregunta de Emma. Y por último, las que teníamos aquí en la pauta, es de Fernando Álvarez. Y dice, para determinar el promedio, y esto con respecto a los excedentes de libre disposición, que fue el capítulo de la semana pasada, dice, ¿qué sueldo se considera? ¿Imponible, base, líquido? Siempre es el imponible ahí, para todos. Siempre es el imponible. Para el excedente, para el cálculo del promedio de renta cuando uno se quiere pensionar anticipadamente, siempre es la renta imponible. Recordemos ahí que todas las cotizaciones que se registran en este sistema es bajo la renta imponible. Todo lo que cuando uno saca incluso su certificado de cotizaciones nos genera la renta por la cual cotizamos, esa renta es renta imponible. De ahí se generan los descuentos, ¿ya? Por lo tanto, ese cálculo siempre se realiza con la renta imponible. Perfecto. Profe, nos da tiempo, yo creo que a una pregunta más, que además ya acaba de llegar también al chat que nos hace Patricia Soto. Dice, profesor,
¿Qué pasa con cotizaciones que fueron pagadas por el empleador y no se registra pago en cotización histórica? ¿Existe un fondo de rezago en AFP? Bueno, esa es una buena pregunta, que incluso en alguna oportunidad desarrollamos ese tema con respecto a la cantidad de dinero que existe en cuentas de rezago que no han sido cobradas o regularizadas. Efectivamente, todavía existen ese tipo de cuentas, que es muy difícil hoy día que ocurra, porque principalmente ocurren cuando se pagan de manera errónea con el RUT del afiliado. Por lo tanto, si llegase a ocurrir, efectivamente todas las AFP tienen una cuenta de rezago en donde van a parar esos pagos equivocados o pagos erróneos, ¿ya? Pero efectivamente es así, pero es difícil que hoy día ocurra. La manera de regularizarlo es, obviamente, tratar de darse cuenta, pedir, efectivamente, cada cierto tiempo revisar las cotizaciones, si no aparecen registradas, ver qué pasó, preguntar el AFP, ¿cierto? Y preguntar en la empresa, recopilar los antecedentes, principalmente de las cotizaciones o planillas, y generar ahí el reclamo del AFP para que eso se regularice. Y también como dato, profe, que la otra vez salió, le encontré por internet, es que si alguien quiere a lo mejor chequear si tiene tiene rezagos, puede acceder a la página de la asociación de AFPs, que se llama sontuslucas.cl, uh-huh. Ahí se meten, y incluyendo creo que es el RUT y algún dato más, te sale exactamente cuando tú presentas a lo mejor como lagunas porque no has recibido cotizaciones. Entonces, si tú crees que no te coincide con respecto a lo mejor sale que tienes un periodo de no cotizaciones y tú dices, oye, yo trabajé en estos meses, puedes hacer el reclamo a través de la misma página. Sí, lo que se genera ahí, Yasmina, es un certificado de cotizaciones no registradas, o no pago de cotizaciones, o periodo sin cotizar, perdón, así se llama, periodo sin cotizar, que también, ojo, lo puede tener la misma FP, lo podemos juntar directamente al FP. Y lo otro, que también cuando uno hace su trámite de pensión, la FP está obligada a emitirnos un certificado de periodos no cotizados, ¿ya? Y se deben chequear precisamente para generar ahí una auditoría en la cuenta, que todas las cotizaciones de los años que uno cotizó y trabajó estén pagadas, ¿cierto? Y estén en la cuenta. Exacto. Ahí entonces queda también ese dato. Además, estoy viendo ahí en la pantalla que nuestra señora directora está también colocando la página de sontuslucas.cl, como siempre, muy hábil, mi querida señora directora, que está ahí rápidamente complementando lo que nosotros vamos hablando, profe. Sí, súper bien. Sí, bueno, siempre hay herramientas ahí que nos ayudan, así que hay que investigar, hay que saber. Siempre, siempre lo más importante es el conocimiento para que podamos tomar buenas decisiones, así que eso es importante, sí. Así es, profe. Ya nos tenemos que ir despidiendo, pero antes de dar los datos de contacto, profe, le voy a leer algunos comentarios que han llegado de saludos de las redes sociales, bueno, y de agradecimiento además. Dice, por ejemplo, Jorge Retamal, los felicito. Hasta ahora he visto el 80% de sus vídeos en YouTube. Profe, ahí muy están bien, viendo qué bueno. Todas las clases, ¿eh? Ahí también recordamos a todas las personas que a lo mejor nos están viendo, ya en esta segunda temporada llevamos 20 capítulos en el que hemos pasado explicando, yo creo que todas las modalidades de pensión, explicamos todo lo que es el trámite de pensión. El proceso de pensión. Exacto, seguro de cesantía. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y también muchos datos, muchos tips, así que los invitamos a que revisen esos videos, están ahí en el canal de YouTube, tenemos todos nuestros videos y también en Facebook, pero es más fácil siempre buscarlos también en el canal, para que vayan, los revisen, se los aprendan, los estudien y también los compartan para que llegue a más gente. Dice también, por ejemplo, Marleni Sánchez, hola comunidad, saludos al profesor Gustavo y gracias Yasmín por la información que tan eficiente realizan, un beso. También Ana Fernández dice, hola, buenas tardes, Jazz, profe, Gustavo y comunidad. También por aquí nos dice Angélica Soledad Epullao, dice, buenas tardes, comunidad. Y nos manda también saludos Susi Q7, muy buenas tardes, comunidad FIF, Jazz y profe. Hay también algunos saludos que han llegado, profe, y que... Ay, también por aquí Germán Cáceres dice, saludos y vamos, Chile, también ahí con respecto al partido que está casi a punto de comenzar. Patricia Soto agradece, profe, su respuesta con el tema de las
los rezagos, que había hecho ella esa pregunta. Qué bien. También Voz Juvenil San Esteban dice, hola a todos, gracias por esta instancia, saludos. Así que, profe, como siempre, la comunidad muy agradecida de este espacio que ya llevamos a cabo durante, no sé, en meses, creo que llevamos como 4 meses, 5 meses. Sí, puede ser. El tiempo se ha pasado volando, profe. Ya nos llevamos un poquito más, un poquito más de, sí, creo que 5, ¿eh? Si dividimos 20 dividido en 4, son 5 meses. 5 meses, porque llevamos desde finales de mayo, si mal no recuerdo. Eso. Así que sí. El tiempo ha pasado volando, pero pucha que estamos disfrutando con este programa, profe, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, nos así van a faltar que... meses del año. Pero seguiremos el próximo año, ya nos veremos entonces también en el 2022 haciendo este programa. Profe, tengo que, señora directora, coloque ahí la información de contacto de nuestro querido profesor Dávila, por si tienen ahí alguna duda, consulta, que quieran hacerla de manera privada, o a lo mejor también contratar las asesorías previsionales del profe Gustavo. Ustedes le escriben ahí un WhatsApp o también le escriben un mail, como siempre el profe dice, hace ese llamado a la calma, que... tengan paciencia para esperar la respuesta, porque él lo hace de manera totalmente desinteresada el contestar a sus dudas, pero también tiene otras cosas que hacer, mi querido profe, como trabajar y otras cosas, entonces también en sus tiempos libres se dedica a contestar a todas aquellas consultas y dudas que le llegan por privado. También, repito, además, el mail de FFLAI, que es producción@fflai.cl, va a salir ahí abajo en pantalla, producción@fflay.cl, por si a lo mejor tienen alguna duda, consulta que quiera mandarnos, también la envía y nosotros después la seleccionamos para incluirla en el siguiente programa. Así que pronto tenemos que llegar. Yasmín, un dato para la gente que un poco se comunica y envía mensaje y consulta. Sí. La mejor herramienta, al menos para mí, siempre funciona más el WhatsApp. Lo que sí reitero una vez más, que ojalá se puedan identificar, porque muchos me escriben, me preguntan, pero jamás me dicen quiénes son, así que me gustaría siempre saber quiénes son, de dónde son a lo mejor, que me den ahí algún tips de poder identificarse, y yo encantado poder responderles. De ahí, como siempre, el hola, ¿cómo está, profe? Soy tal, y escribo de no sé dónde, por favor, por lo menos para localizarnos un poco también, ¿verdad? Y por lo menos dar el buenos días o buenas tardes también, nunca está de más. Profe, por aquí también dice Luis Vargas, gracias Yasmi, profe, vamos Chilito. Así que ya la comunidad nos está invitando a que vayamos cerrando, porque en 2 minutos empieza el partido y yo creo que hay mucha gente expectante a ver qué va a pasar ahí con el partido Chile. Profe, la nota, antes de irnos y nos vamos. Un 7,5 se sacó hoy día. Ay, pero bueno, yo creía que me iba a decir un 10, pero bueno, me conformo con 7,5. No, una nota excelente para usted, como siempre. Usted también se merece un 7, profe, porque es maravilloso como educador ahí, siempre en estas clases tan interesantes e interactivas también que hacemos en este FF Live. Y ahora gracias por su nota. Ay, yo le mando muchas gracias. Ahora sí que sí, de verdad, nos despedimos porque queda un minuto y empieza el partido de Chile. Yo sé que ahí las personas también, la comunidad, y entre ellos el profe Dávila, se va corriendo para ver el fútbol. Así que, comunidad, nos vemos el próximo jueves en otra escuela de pensiones a las 8 en punto. Yo les mando muchos besos.